Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Y a continuación les voy a enseñar cómo instalar Clash Royale, debido a que no se puede instalar directamente de la App Store en algunos países. Vamos a ver en el país de México cómo instalarlo. Existen dos maneras. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacerlo con Jailbreak. Primero, hay que entrar a Cydia. Una vez dentro de Cydia, ya que cargó todo, nos vamos a ir a fuentes y vamos a agregar la siguiente fuente. La fuente es pp.pp.com. Una vez que quede añadida esta fuente, yo no la añado porque ya la tengo, nos vamos a ir a esta fuente y nos vamos a ir a la primera carpeta y vamos a buscar este que se llama PPP 3.0. Le vamos a dar instalar, vamos a confirmar y esperemos a que se instale. Bien, una vez que termine la instalación te va a pedir reiniciar el dispositivo y lo vamos a realizar. Ya regreso. Bien, una vez ya instalado, vamos a ir a este icono que se llama PP y unas letras chinas y lo vamos a abrir. Vamos a poner aquí el botoncito este. Después le vamos a picar al botón de la izquierda y le vamos a poner buscar. En buscar le vamos a poner Clash, espacio, Royal, y vamos a buscar. Y aquí nos aparece la aplicación. Vamos a poner en este, que está aquí, para que se empiece a descargar. Bien, ya está a punto de terminar. Una vez que termine, nos va a aparecer que se está instalando automáticamente, no hay que presionar ningún botón. Lo vemos a continuación. Nos aparece un mensaje arriba azul y eso significa que ya quedó instalado. Bien, para comprobar que quedó instalado, nos dirigimos y aquí está la Royale. Lo abrimos para que vean que funciona perfectamente. La primera vez va a cargar hasta el 50 y se va a reiniciar. Esto es normal, como pueden ver. Y después, posteriormente, ya va a entrar. Es muy importante comentarles que aunque el juego se haya instalado de manera correcta y tú puedas jugar y puedas hacer lo que tú gustes, no vas a poder comprar gemas, debido a que como lo bajaste con Jailbreak, desde una fuente, cuando quieras comprar, te va a decir que pues que este ID no corresponde al que hizo la compra. Por lo que si tú quieres comprar gemas, tendrías que utilizar el método tradicional, el cual voy a subir en un próximo video. Por mi parte ha sido todo. Soy Eduardo de Clash Royale MX. Hasta la próxima.